Ya hemos terminado con toda la exposición de las distintas posturas respecto del proyecto que está en el Consejo Superior sobre paridad de género, y ahora en esta instancia el rector y yo, como parte de la Comisión de Interpretación del Reglamento y el relator técnico del Consejo Superior, hemos recibido al colectivo de diversidad sexual. También para tratar, o mejor dicho, para conocer un poco más la problemática del tema de género, cómo hacer la división o cómo proponer en el proyecto la división de la paridad. Estamos viendo de redactar el proyecto o de proponer en el proyecto una redacción que sea lo más abarcativa posible de varones y de otras identidades sexuales. Creo que es el lugar que merecemos y que nos corresponde a la hora de legislar en pos de la disidencia sexual. O sea, es importante y sumamente importante escuchar la voz de quienes están involucradas en lo que es la disidencia sexual en primera persona. Va a sentar un precedente muy importante que se tenga en cuenta en la redacción, sobre todo de lo que es el proyecto, a la disidencia sexual, para que después no haya problemas a la hora de acceder a los cargos, a la formación de las listas. No tenemos grandes antecedentes en una población del 100%, el 99,9% no accede a la universidad. Se van a reformular algunos artículos para que se encuentren representados y puedan participar. Por suerte, estamos llegando a consensos, a acuerdos, modificando la propuesta que era e incluyendo estas cuestiones que tienen que ver con dejar de nombrar hombre, mujer, sino que incluir identidades de géneros diversas que no tienen que ver específicamente con lo binario. Sobre todo, las modificaciones tienen que ver con dos artículos, que no sea algo que sea restrictivo las cantidades de representantes en los padrones. Ahora el proyecto está en el seno de la Comisión de Interpretación y Reglamento, en la cual debe hacer un dictamen de comisión y luego pasará a que el cuerpo en su conjunto lo vote.